Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la riqueza y no solo de la riqueza material, cuánto dinero tiene uno, sino de la riqueza emocional, la riqueza sensorial, cuánta riqueza uno siente, cuánta riqueza uno percibe en uno. Eso es lo que quiero destacar en este vídeo. No la parte monetaria, sino lo que uno siente, la riqueza espiritual, la riqueza emocional. Vamos a ver una carta que nos han escrito donde nos revelan esa riqueza y nos va a demostrar que tenemos un tesoro en nuestro poder y a veces uno pierde ese tesoro y lo puede recuperar. Muchas veces lo puede recuperar. Es algo que vale mucho, no en el aspecto monetario, reitero, sino en el sentimiento. Y hay que hacer el esfuerzo por tener eso. Hay lugares que nos inspiran. Observa dónde estamos ahora. Estamos en un parque. Este parque tiene varios kilómetros. Y uno puede deleitarse con los árboles, con las plantas, con el césped. Y bueno, así uno se deleita. Y si está desconectado de las redes sociales y no tiene teléfonos que lo molesten y todo eso, está conectado con la naturaleza. Y ve el vuelo de los pájaros y el canto de los pájaros. Observa, dice, ese pájaro que ha pasado ahí. Y eso es motivador y despierta el incentivo. ¿Observáis ese pájaro también que nos ha hecho su señal? Claro que sí, despierta el incentivo, la motivación, la inspiración, ayuda a vivir mejor. Bueno, son palabras que vienen de un ave, que estamos hablando de la naturaleza también participa. Ahora bien, vamos a ver la carta que nos ha escrito Lola. Esa carta es inspiradora, nos llevó a hacer este vídeo y es algo que nos alienta a todos a hacer esto, a recuperar ese tesoro. Es como algo así como el cucurbitáceo de Jonás. Si lees el libro de Jonás, ahí está escrito muchas cosas interesantes, pero una de ellas es que una vez tenía calor, el sol daba sobre él y apareció un cucurbitáceo, una planta. Y esa planta le dio sombra y de un día para el otro la planta desapareció. Entonces se dio cuenta que todo lo que tenía, que era efímero, que aparecía y desaparecía. Debemos saber que hay cosas que son efímeras, pero hay cosas que podemos salir a buscarlas. Vamos a ver la carta de Lola y después voy a seguir hablando de este tema. Lola ha escrito así. Lo vamos a ver desde este otro enfoque. Así escribió Lola. Shalom, apreciado rabino. Cuando yo tenía 8 años, mi madre, mis hermanos y yo nos fuimos a vivir a una vereda. Al principio no teníamos luz eléctrica por falta de presupuesto, pero recuerdo esa época como una de las más maravillosas de mi vida, pues cada noche, antes de dormir, iba una tía a contarnos historias. También leíamos a la luz de una vela. Durante el día asistíamos a la escuela y realizábamos nuestros quehaceres, pero también nos divertíamos jugando en los árboles y en los prados. Recuerdo también a los escarabajos que aparecían en enjambres en el mes de abril, vivo en Colombia, anunciando la lluvia. En las noches despejadas contemplábamos el cielo y en él una exposición de estrellas increíble. Nuestra situación económica no era la mejor, pero éramos inmensamente ricos con tantos privilegios. Gracias al Eterno y su inmensa bondad, que el Eterno le dé mucha bendición. Así ha escrito Lola. Vamos a seguir ahora desde este enfoque. Vemos atrás un edificio, vemos el parque aquí de frente, que hemos salido de la zona edificada al parque. Eso es lo que tenemos que hacer. Lola nos describió todo. No importa la situación económica que estaba atravesando en ese momento en relación con el valor que tenían sus vidas. Porque si bien había carencias, no tenían demasiadas cosas, como ella misma mencionó, pero la riqueza emocional, espiritual, la riqueza sensorial era inmensa. Podían jugar en los prados, en los árboles, era algo indescriptible la felicidad que impera en esas circunstancias. Y todos tenemos la posibilidad de hacerlo, por eso ahora nos giramos hacia ese enfoque. Detrás vemos la zona habitada, los edificios. ¿Cuántas personas viven ahí, en ese edificio que vemos detrás? Muchísimas personas. Pero igual podemos salir al parque y dar un giro
Observáis que si entramos en el parque tiene varios kilómetros de distancia y vamos a hacer un nuevo giro para ponernos en una situación mejor aún, para disfrutar aún más de la naturaleza, no recordando la zona habitada. Vamos a situarnos directamente en el parque completamente. Aquí tenemos árboles, ahora no vemos edificios, nos hemos aislado de eso. Queremos libertad, queremos disfrutar de la naturaleza, contactar con la naturaleza. Que sea tangible a nosotros esto que el Eterno nos ha regalado. Es algo que necesitamos. Necesitamos salir de la zona habitada, que está todo conglomerado, mucha gente viviendo junta. Ahora no hay espacios porque los apartamentos son pequeños. Hay gente que sí es pudiente y tiene apartamentos grandes, casas grandes, confortables, cómodas, pero hay mucha gente que la mayoría que no. Casas pequeñas, apartamentos pequeños, viven uno junto al otro. No se puede disfrutar, no hay libertad para poder disfrutar. Y si uno se va al parque, a un parque, en muchos lugares hay parques, y si uno se puede ir al mar, si uno se puede ir al río, disfrutar de la naturaleza, eso hace que uno se desconecte de toda la abrumadora vida de la ciudad, que uno está preocupado por los impuestos, por el trabajo, por todo lo que tiene que hacer en la casa, por la familia, los miembros de la familia, un hijo que tiene un examen que hay que ayudarlo y muchas otras cosas. Eso por supuesto que hay que hacerlo, pero se puede venir con el hijo mismo al parque y disfrutar un día en el parque, o en un río, o en el mar, conectar con la naturaleza. Eso es indescriptible y eso repercute en la salud. Ayer fue un día de lluvia, estábamos filmando y en medio de la filmación comenzó a llover. Entonces recogimos el equipo y fuimos a un lugar donde esté más amparado de la lluvia para que proteger el equipo y todo. Y fuimos a una calle en la cual había mucho tráfico porque teníamos que encontrar un lugar donde haya techo y no podíamos volver a la oficina, porque tampoco en la oficina el sonido no es lo mismo, ya muchas veces hablé de eso, resuena, e incluso que estábamos ayer en un lugar abierto tampoco salió igual que en un lugar completamente abierto como ahora. El sonido produce un eco, no es lo mismo. Fuimos a una calle en la cual había un techado que podíamos transmitir desde ahí, no podíamos volver a la oficina porque en la oficina el eco se siente, no es lo mismo la transmisión al aire libre que en un lugar completamente cerrado, porque la acústica no es la misma. Y en el lugar que transmitimos ayer, que era abierto también, pero solamente que había un techado, estaba abierto a la calle, pasaban muchos coches y el sonido tampoco es igual a como suena ahora aquí en un lugar abierto. Aquí es diferente, se siente. Pero no solo eso, no es solo el sonido. Aquí uno se puede expresar libremente, las ondas sonoras no rebotan, no se producen ecos. No solo eso, también el aire estaba mucho más limpio en el parque que en la zona donde pasaban muchos coches. Podéis ver el vídeo que hice, era una zona totalmente colmada de coches, que los coches pasaban y se sentía en el aire, era para mí dificultoso respirar ahí. Pensé, ¿cuánto tiempo puedo transmitir ahí? Hice un vídeo, nos corrimos a otro lugar, hice otro vídeo y no se puede. Aquí en el parque es distinto, se puede transmitir y volver a transmitir. ¿Por qué? Porque el aire es limpio con respecto a lo que es en un lugar donde pasan todos los coches y el aire, por supuesto, se ensucia con los gases que despiden los coches. Aquí es otra vida. Teléfonos no. No hay interrupciones, se puede disfrutar. Y eso era lo que nos contó Lola en el pasado, recuperarlo. Hay lugares donde se puede ir, muchísimos lugares, buscar un momento de distensión para poder recuperar ese tesoro que tenemos, todos teníamos en algún momento de la vida y debemos recuperarlo. Ir a zonas naturales para disfrutar de la naturaleza, para conectar con la naturaleza, es importantísimo. Hasta aquí este vídeo, deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.